Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Hoy en Acción Positiva nos solidarizamos con las víctimas del Cambray 2. Realmente Guatemala está muy consternada con lo que sucedió y nos solidarizamos con esta tragedia que realmente lo sienten todos los guatemaltecos. Continuando con nuestro aporte cívico en Acción Positiva, como hemos venido tocando el tema en los últimos programas, continuamos hoy con el tema electoral y la segunda vuelta, al cual nos encontramos a 2 semanas de que los guatemaltecos volvamos a las urnas y decidamos nuestro futuro por los próximos 4 años. Como parte de esto, pues hoy tenemos el gusto de tener un invitado que tiene una experiencia muy amplia, realmente es un honor tenerlo aquí. Vamos a tocar el tema estadístico y todo, y no creo que haya mejor persona para tocar este tema que Alberto Aragón, así que bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Franny. Me compromete, no. Exagerando esos atributos que no me corresponden, pero te lo agradezco mucho. Y te acompaño en la solidaridad con las víctimas de ese desastre en Cambray. Estamos muy consternados también y le pedimos a Dios que las 700.000 y pico tantos que se han calculado que vivimos en zonas de peligro, pues que Dios ponga su mano y que se eviten esas cosas en el futuro. Y se puede evitar y realmente una tragedia que cada vez tengamos menos los guatemaltecos. Pues Alberto, en realidad son atributos buenos, ¿verdad? Porque desde hace mucho tiempo creo que la parte científica, la estadística y lo que viene, la parte de encuestas y todo, es importantísimo en poder hacer estas mediciones para ver qué es lo que tenemos de frente esta segunda vuelta electoral. Cuando platicábamos cómo hacer el programa, decíamos la bola de cristal de Alberto, decir, bueno, ¿hacia dónde va a ir esto? Y el otro punto sería decir, bueno, los mitos que se rompieron en esta elección. Ok. Pues se rompieron varios. Primero, no sé, y quizás no como parte de la elección, pero sí como algo que tuvo un efecto en la elección, fueron las manifestaciones públicas, las antorchas nocturnas, la gente saliendo y la confianza en que, con que la gente salía a la calle, pues llevaban bebés, llevaban personas mayores, que evidentemente no estaban pensando en que se podía producir ningún evento de violencia y afortunadamente así fue, no lo hubo. Eso es que los guatemaltecos podamos reunirnos de todos los tipos, de todas las clases, de todos los niveles, de todas las edades, ¿sí? Sin ningún tipo de roce. Yo creo que es una de las presunciones, si no llamamos mitos, que afortunadamente se esclarecieron, sí se puede hacer. Ahora, en cuanto a mitos, ya pensando en la electoral, se hablaba de que el que más gastaba, más ganaba y era más fácil ganar una elección haciendo una inversión gigantesca en medios, etcétera, y ese es un mito que se rompió. Porque tal vez la figura que más invirtió es una figura que en relación a su inversión, por ejemplo, no llegó a su objetivo. Y tal vez adelantándome un poco a eso, ahí también se rompió un mito que realmente era importante para los guatemaltecos. Yo platicando con alguien decía que era hasta un mantra muy fuerte entre la gente y todo esto que decía, al segundo le toca. Okay. Y Guatemala votó allí, no le toca a nadie. Exactamente. Ahí, sí. Y ahí, sin ninguna intención de crítica ni de nada, pero sí de fortalecer una hipótesis y estudios que hemos hecho. Tenemos aquí la presencia de Miguel Barrios, que es politólogo de la empresa nuestra, etcétera. Hay comportamientos que indican que hay figuras que, sin quererlo, de forma inconsciente, trabajan en contra de sus intereses políticos, que al final ellos mismos son los que se lastiman. Y algunos que sin quererse lastimar, pues inconscientemente no quieren ser presidentes. Pues, que el caso que viene desde hace muchos años y está en un libro que tu papá tiene, que se llama Cómo ganar el corazón y la mente de los votantes. Estamos por asumir que hay algo de eso en esta situación. Ahora, pero digamos que históricamente en nuestra débil democracia venía y la persona que quedaba en segundo lugar, la estructura política, lograba colocar una buena cantidad de diputados, lograba colocar una buena cantidad de municipalidades, entonces luego de eso su estructura partidaria, digamos, para fin práctico lo llevaba a segunda vuelta y en muchos casos a ganar, ¿no? Sí, pero en este caso se hace todavía más notorio porque la estructura partidaria existe, el número de diputados fue grande, el número de alcaldías también y la figura como tal no gana, entonces se rompe otra premisa más o otra de los paradigmas o lo que quieras llamar, que es el voto cruzado. Los guatemaltecos votan por planilla. No es cierto, porque hubo un voto cruzado significativo, de lo contrario no hubieran tenido tanta fuerza en, en,
en los municipios y en las alcaldías, etcétera. Sin embargo, sí, la figura presidencial no gana. ¿Algún poco de voto de indignación, de rechazo por las campañas millonarias? Porque de alguna forma en la elección pasada ya habíamos visto esto, cuando por ejemplo en la alcaldía patriota con Sinibaldi gastó una cantidad desmesurada de fondos y el voto en un punto se fue a la inversa y lo rechazaron. Sí, pero ahí, perdón, te interrumpí. No, y luego de esto pues tenemos esta campaña donde de nuevo vuelve a suceder lo mismo. Ok, en la primera, el primer caso, y es un análisis que, con el cual puede diferir muchas personas, Sinibaldi andaba en segundo lugar en relación a Arzú, efectivamente, pero la campaña que él estaba haciendo era una campaña muy definida en contra de la seguridad. La seguridad, 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 y con la seguridad estaba supuestamente atacando a Arzú, que era la figura a vencer. Pero la figura de alcalde, o sea, la figura edilicia, no es responsable de la seguridad. Y aún si lo fuera, en el caso de Arzú, nadie le achacaba a Arzú la inseguridad que podía haber en la ciudad. Y toda la campaña de Sinibaldi se fijó en la seguridad, 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 y fue menos las promesas que planteó. Pero en algún punto siento yo que también hubo alguna indignación del guatemalteco al decir, bueno, esta campaña tiene demasiados fondos, ¿no? Hubo una inversión grande en un issue o en una promesa que no tiene que ver. O sea, y además se basó en ataque. Cuando te basas en ataque en la campaña, puedes lastimar a la figura, claro, pero no te lo vas a recibir tú. Correcto. En consecuencia, quien llega a segundo lugar fue el tercero en la discordia. Ahora, regresando a esta elección, viene y la persona, el partido que más gastó, no llegó a segunda vuelta. Exactamente, lo cual volvemos entonces de la gran inversión. Nosotros hemos dicho siempre que no es la campaña que más invierta, sino lo que mejor se administre. Y probablemente la que mejor figura tenga. Y una participación también, la que tenga buena campaña, ya sea por accidente o sea porque la plantearon como tal. Correcto. Inclusive nosotros hemos dicho, un candidato mediocre manejado por una campaña buena, excelente, le gana un candidato bueno manejado en una campaña mediocre. Bueno, eso es totalmente el Karl Rove con George Bush decía, miren, denme a mí un candidato más o menos, pero denme los fondos, yo lo hago presidente. Exactamente, y las promesas han planteado. O sea, cuando una figura es como un Reagan, por ejemplo, que es tan excelente, pues la campaña puede decir que llegó a ser el 30, 40% quizás, de su triunfo. Pero cuando hay candidatos como Carter, que no era tan excelente, la campaña puede haber sido 70% de sus razones de triunfo. Eso lo podemos aplicar también a Guatemala, como es natural. Ahora bien, ahora tenemos, por ejemplo, en segunda vuelta, tenemos candidato que realmente no tenía nada, su inversión fue mínima. También tenemos un candidato en cuarto lugar con una inversión mínima. Entre los dos no pasan los 3 millones de quetzales para una campaña donde hablábamos que en algún punto se hablaban de millones de dólares. Okay. ¿Esto es un cambio histórico para Guatemala? Totalmente. Y eso prueba alguna de las hipótesis nuestras también. Okay. En este caso, la figura, repito, porque lo hicieron o por accidente, hizo planteamientos que coincidieron con el momento histórico de los guatemaltecos. ¿Contra quién estaban los guatemaltecos protestando? Contra la inmoralidad, contra la corrupción, contra el crimen, están hartos de todas esas cuestiones. Y sale una persona diciendo, mucho antes de los plantones, yo no soy corrupto, yo no soy ladrón. Entonces, su promesa encaja perfectamente con la frustración que manifiesta el guatemalteco, pues, y ahí tienes el clic. O sea, si lo hizo a propósito, si fueron sus estrategas, geniales los estrategas. Si fue una cuestión de coyuntura, qué suerte tuvo. Pero ahí tienes un ejemplo. Porque, según plantea la misma figura, no llegó a 2 millones o a 3, no creo que 4 millones, algo así. Habla de 2 millones de quetzales, por ejemplo, Alejandro Yamatei habla de 1.69 quetzal por voto. Es un poquito más, exacto. Y realmente entonces es... Exacto, exacto. Y en el caso de este señor, y esto parece que tengo algunos indicadores de que sea correcto, 13 vallas en el momento en que gana, tienen 13 vallas a nivel nacional. En tu mesa todo el día. Exacto, exacto. Y en el caso de este señor, y esto parece que tengo algunos indicadores de que sea correcto,
13 vallas en el momento en que ganan, tienen 13 vallas a nivel nacional. Entonces, sí, no, entonces no. Lo que levantó el espíritu de la sociedad fue la frustración y que hizo el link perfecto con una promesa, te repito, accidental o planteada como no, tal. Y realmente un rechazo generalizado con la política tradicional que... Exacto, y ahí tenemos, tenemos otra parte aguas. Los guatemaltecos ya se empoderaron y ya saben que tienen el derecho a protestar. Ya anteriormente elegíamos un rey con todos sus séquitos cada 4 años que era intocable. Ahora ya sabemos que son tocables y no son reyes, son personas que tienen que servir a la sociedad. Y de lo contrario, la sociedad los va a reclamar y los va a... Va a reclamar son servidores públicos, creo que no están tomando un trabajo en una multinacional o en algún lugar. Claro, el mandatario es el que hace los mandados, en buen sentido de la palabra. En buen sentido de la palabra. Claro, es un servidor público, no es el rey de los guatemaltecos, es un servidor de los guatemaltecos. Ahora bien, el candidato, pues Jimmy Morales mencionaba, miren, no tengo los compromisos de campaña porque no tomamos... efectivo, no tomamos dinero, no tomamos recursos. ¿Es esto cierto o es también un mito? Mira, lógicamente no tengo por qué saber que sea cierto, pero tengo algunos indicadores y tengo algunas personas que están allegadas o personas allegadas a allegados que garantizan que han venido ofrecimientos muy fuertes, ofrecimientos de cifras significativas, y que el señor dijo: no, yo no recibo un cheque de una empresa. Yo, si viene usted en su carácter personal y me da 5.000 quetzales, yo le hago un recibo y se lo acepto. Pero una gran condonación de una empresa, no la acepto. Claro que increíblemente en este momento, en la ola que está sucediendo, él no necesita el dinero. O sea, realmente no le va a producir votos, sino que por el contrario, el recibir algo grande le podría producir un rechazo. Exacto, le conviene mucho más que la presunción sea que está rechazando ese tipo de ayuda a que se convierta entonces en el que está entonces esperando a recibir dinero, porque sí tuvimos un caso hace muchos años que no terminó su periodo, que venía, pero cuando llegó a primera vuelta, sí, no. Le debía a la abogada que le hizo una escritura, le debía las escrituras. Sí, sí. Ok, yo no sé si tú sabes. Okay, se la debía. Y entre primera y segunda vuelta resolvió. Y segunda vuelta, antes de la segunda, ya se empezó a rechazar, pues si no era de tanto. Se hizo millonario entre la primera y segunda vuelta. O sea, que el que tenga eso como objetivo. Era la manera de operar, correcto. Exacto, el que tuviera eso como objetivo. Claro, no terminó. O sea, está fuera de aquí disfrutando de lo que hizo, pero no está en su patria. Sí. Pero el que tenga eso como objetivo tiene una gran oportunidad de hacer dinero. Pero ¿qué pasa con eso después? Siempre se paga. Siempre se paga. Pero ahora bien, por ejemplo, entonces dice, bueno, el gobierno anterior ha entrado literalmente hipotecado antes de unas deudas políticas, unas deudas empresariales, claro, enormes. Entonces, cuando llegaron ahí, yo me gustaría pensar que tenían alguna buena intención al principio, pero también por otro lado... Okay, eso es un buen punto, Franny. Yo siempre he insistido en que los políticos con quienes he estado ligado desde que soy casi niño, sí. Porque hubo algunos en mi familia, en la época que la política era nítida, era transparente. Tengo ejemplos de eso que no vienen al caso en el programa. Pero después fui viendo el deterioro. Pero cuando empecé a trabajar en política, también fue por accidente y fue siendo un niño, habían políticos muy decentes en ello. Entonces tú veías ejemplos sensacionales en eso, que tenían como efecto el premio de la sociedad. Cuando había algo que sonaba, que solía feo, venía el castigo de la sociedad. O sea, que yo creo que estamos entrando en una nueva etapa en ese sentido. Este señor de quien estás hablando, sí. Yo creo que hace muy bien. O sea, primero, si es verdad lo que está haciendo, yo creo que lo hace muy bien. Y segundo, si logra que se filtre eso como razón, que debe tener algo de derecho, si no, de lo contrario, ya hubiera habido algún tipo de razón. Esa es la mejor forma de hacerlo. Ahora, yo siempre he dicho, por esa historia que te digo, que los políticos, por lo regular, están bien intencionados. La mayoría entran con ilusiones. Tu papá entró con ilusiones de hacer cosas fabulosas por su país, de un corazón que se le sale del pecho, de gente decente, etc. Pero después viene un monstruo que se llama burocracia. Y la burocracia empieza a trabajar en contra hasta de tus principios. Bueno, y por otro lado, ahora la persona no es corrupta hasta que no se le prueba lo contrario. Entonces, lo que voy yo es que ahorita viene y bueno, se habla que esto y lo otro, pero a mí personalmente me preocupa que aunque no tengamos financiamientos en una de las propuestas que tiene un chance grande de ganar,
me preocupan los financistas tradicionales de estas campañas. Que sabemos que son hábiles totales en realmente enredar a esta gente. Cuando llegan al palacio se les olvidan muchas cosas y los negocios y todo surge. ¿Cómo los guatemaltecos, porque este va a ser un paso, pero cómo los guatemaltecos podemos impedir esto de alguna forma? Mira, yo creo que ya de alguna forma lo están impidiendo. Yo siento que el que esté dispuesto a tomar las riendas del país sabe que se va a encontrar con una sociedad crítica. Sí. Y que una sociedad ahora inclusive envalentonada, valiente. Una sociedad que está dispuesta a salir a reclamar sus derechos y que ya entiende cuáles son sus derechos. Yo creo que cualquiera que se atreva porque hay que tener valor para querer gobernar este país. Correcto. Y lo que debe hacer, sabe que está con un compromiso muy serio. Y yo creo que va a ser la propia sociedad la que se lo va a reclamar. Y aquí hace 4 años estuvo Otto Pérez Molina y dio un discurso que lo revisé el otro día, creíble, ni parpadeó Otto y decía cero tolerancia a la corrupción. Claro. Y viene en el camino, obviamente fue todo lo contrario. Yo me atrevería a decirte que sin haber... Yo me acuerdo del discurso, me acuerdo del programa. Yo me atrevería a decirte que en el momento que lo dijo, él estaba creyéndolo. Pero después las circunstancias lo van llevando a un punto en que abdican. Aparte, hay quien dijo, el poder corrompe. El poder corrompe. Corrompe y el poder total corrompe totalmente. Exacto. Pero en ese tema él hablaba de que el gobierno iba a tener cero tolerancia. Ahora, ¿será factible mandar un mensaje cívico, ciudadano, decir que la cero tolerancia la tenemos que tener nosotros? Totalmente, la cero tolerancia le corresponde a la sociedad. En este momento, por eso repito, uno de los paradigmas es que los que toman las riendas del país en este momento son los dueños del país, que son los guatemaltecos. Lo que elige el país es una junta directiva o un presidente de junta directiva para que maneje su negocio o su gran empresa durante 4 años. Si no funcionan bien, hay que sancionarlos. Así, en el periodo anterior también, justo después de que el presidente tomara posesión, a los pocos días, con una aceptación altísima, porque realmente Otto creo que logró mantener un 85% de credibilidad, que fue lo que logró sostener ese gobierno. A los 100 días, te voy a dar datos. ¿A los 100 días? Ok, ellos entran, ambas la pareja presidencial, entran con el nivel de aceptación más elevado en América Latina en presidenciales. Y, un poquito, 2 o 3 puntos más que Vinicio, que fue uno de los más altos. Y a los 100 días... estaban en los más altos de la América Latina, en 100 días. Realmente, en ese momento en el cual parecía insólito, hubieron medios de comunicación que tuvieron el valor de señalar, miren, aquí están sucediendo cosas. Ok. Y realmente valientes, que me miren los televidentes, pero realmente esto fue una dictadura en algún punto. En algún momento, los medios de comunicación... está bien ganado es real, viene... Ahora... ¿Cómo vamos a hacer para que no nos suceda lo mismo para en este periodo? O sea, que venga y aunque cualquiera de las dos opciones, que llegue a la presidencia, aunque tenga una aceptación altísima y estemos en esta luna de miel que tenemos los guatemaltecos, que mantengamos las orejas a la libertad y que decir, bueno, miren, aquí hay señalamientos y no son buenos. Yo creo que hay una generación de periodistas, de comunicadores, que están tomando su función, incluso que son honestos y valientes, y si quieres, sin recordar el nombre de quién fue, te recuerdo el incidente de no hace mucho, de un periodista que le fueron a dar efectivo y el señor dijo, no, esto está equivocado, simplemente se queda con eso, e hizo la denuncia correspondiente. En tu mesa todo el día. Recuerdo el incidente de no hace mucho de un periodista que le fueron a dar efectivo y el señor dijo, no, esto está equivocado, simplemente se queda con eso e hizo la denuncia correspondiente. Bueno, y eso es. O sea, y eso es un periodista joven. Sí. Otros periodistas tampoco, recientemente también, que les hicieron una amenaza, cumplieron con el deber y se lo mataron. Estoy hablando en Chimaltenango. Bueno, no, es realmente terrible. Y tenemos boicots financieros, boicots. Hay quien se resiste
Hay que se resiste a la inmoralidad indígena. Bueno, el ejemplo, este niño no era periodista, es un gran guatemalteco. Yo le digo, no era un niño, era un hombre grande. Y me dio mucho sentimiento porque esa criatura debió haber servido para crear generación. El niño que a los 12 años se resiste a matar. Y le dijeron, entonces te mato a ti, bueno, pues mate, y da su vida a cambio de no matar al otro. Total. Eso requiere realmente moral. Ejemplos de generaciones que se están gestando nuevas, mi querido amigo. Y realmente con el mundo en el que estamos viviendo, obviamente global, también hemos tenido la colaboración de, yo creo que ha sido gente clave, o sea, tanto sin mencionando nombres, Fernando El Rincón, Jorge Ramos, que wow, han atrevido a declarar, wow, o sea, antes de que todo esto sucediera, él... Jorge Ramos, valiente, le preguntó si tenía algo. Y él, no, y Guatemala no quiso... Sí, señor. Jorge Ramos, y las mujeres, Claudia. Bueno, hay mujeres, bueno, inclusive aquí hay periodistas aquí valientes y mujeres muy valientes. No, totalmente, ¿no? Definitivamente hay periodistas muy valientes, hay gente que ha tenido la claridad de denunciar y de hacerlo. O sea, que yo creo que realmente esperemos que se siga haciendo. Sí, están cumpliendo con la función de los medios de comunicación, que ser... vigilantes y aunque no, la función es mantener comunicado a la sociedad, pero comunicado de lo bueno y de lo malo. Si lo malo pasa, hay que comunicarlo, pues. Alberto, esto es porque obviamente tenemos que entrar al tema. Claro. Está la gente que nos está el viendo tema aquí. Que me encanta. Estamos aquí totalmente cerca de la segunda vuelta electoral. ¿Cómo no? La gente que nos está viendo en la casa hoy en domingo dice, bueno, ¿por quién voy a votar? Y realmente claro, tenemos dos opciones. Así es. ¿Qué nos podría decir un poco de las dos opciones? Las damas primero. Mira, damas primero te refiero a... Las damas primero me refiero a la opción número uno. Yo pensé que había un tercer panelista. No ha venido hoy, pero... Mira, tengo aquí unos apuntes, ¿no? Sí. Traigo mi chivo. Pues, pero estaba bien válido. Y por ejemplo, traigo mi chivo acá. Y esto de este chivo lo planteé en una reunión rotaria que se llama Intercitadina, que es donde se reúnen todos los rotarios en el Camino Real una vez al año. Y entonces, pues, el tema era este, era el tema, ¿va? Y entonces, pues, tuve un accidente privilegiado que me hace a mí ser el expositor de la citadina. Y entonces, ¿qué me va a dar? Siempre se da eso. Y yo dije, bueno, señores, yo creo que la función de un investigador efectivamente es investigar, pero decir quién va a ganar ahora yo creo que es irresponsabilidad. Pero ¿por qué no le doy los elementos a ustedes para que ustedes decidan quién debe ganar? Y entonces le dije, te voy a dar aquí una lista, para no decirlo en inglés, un checklist, para no decirlo en inglés. Sí, sí. Entonces, le digo, y ustedes apuntan y le di un papelito en cada mesa y ustedes pasan una marca y después deciden. Y le dije, por ejemplo, ¿quién está más atractivo por carisma? Más atractivo por carisma, el carisma es una dádiva que da la naturaleza, que no se compra, no se entrena, no se aprende, no se desarrolla, se trae. ¿Okay? Y cuando tienes eso, hay una reacción irracional por parte de la sociedad que sigue un carismático, no sabe hacia dónde va. Estaba Forrest Gump, la gente empezó a correr. Empezó a correr. El tipo corriendo atrás, no sabía dónde iba. Gente que intriga siempre seguía a alguien. Tienes a Fidel Castro, que aunque le moleste a alguna gente, tienes Hitler, que no era un buen líder. Y tienes otros líderes que son carismáticos y son seguidos. ¿Okay? Bueno, señores, ¿a quién ustedes seguirían por carisma? Ok, hagan un check. Ok. Experiencia política. Eso es importante, pues entonces hagan un check quien tiene experiencia política y después den valores, por ejemplo. Conocimiento de hoja de vida. Ok. ¿Qué saben de ti? ¿Qué saben de mí? Eso fue el programa anterior y estaba dura la hoja de vida. Hay que saber cada uno. Ok, es importante que estás dispuesto a ponderar y a perdonar de mi hoja y que estás dispuesto a condenar y a tirar de otra hoja. Obtivo. Antecedentes positivos o negativos. ¿Con quién anduviste? ¿Quién eres? ¿Dónde estabas? ¿Quiénes tus amigos? ¿Le pegabas a los niños en el barrio? ¿Le robabas los juguetes? ¿Ok? Busca asociaciones ideológicas. ¿Ok? ¿Yo estoy de acuerdo con la izquierda? Pues, fabuloso, tengo probablemente una opción. ¿Estoy de acuerdo con la derecha? Tengo una opción. ¿O hacia dónde se dirigen? Yo no sé las ideologías, pero de repente yo asocio con alguna ideología cada uno, escojo la que me convenga a mí. Por ejemplo, asociación con entes políticos, ¿ok? Gente de fuerza, ya, incluso ahí está la discusión que se ha dado varias veces, inclusive en foros. ¿Quién está detrás de fulano? Que si está la guerrilla, que si está el ejército, que si está... Ok, escoja. Si fuera cierto, y yo no digo que sea cierto ni lo sea, ¿no? Pero lo están diciendo. Pero de serlo, ¿cuál le gustaría menos o cuál le gustaría más? Escojan cuál le gustaría más. ¿Quieren que vuelva la historia o quieren...?
escojan, ¿ok? Anticuerpos, ¿quiénes tienen anticuerpos? ¿Ok? ¿Y tienes problemas de algún tipo de historia? Correcto. ¿Okay? Y más actitudes hacia la figura. Mejor campaña comunicacional. ¿Quién comunica mejor? ¿Quién hace planteamientos y promesas que tengan más sentido y me convenga más a mí como sociedad? ¿Okay? Promesas, soluciones asociadas. ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué va a solucionar? ¿La educación? La educación. ¿Será cierto? Que obviamente, aquí, claro, cualquiera de los dos temas es un tema. ¡Wow! Exacto. Entonces, tiene apoyo de zonas geográficas. Okay, ¿dónde está? ¿En la zona urbana o rural? Rural. Y ahora, en la segunda vuelta... Es muy marcado, ¿ah? ¿Eh? Vaya, está marcado, pero entonces tenemos que presumir que en segunda vuelta va a haber un abstencionismo mayor que en la primera. ¿Y dónde va a ser más fuerte el abstencionismo? ¿En la zona urbana o rural? Yo pensaría que en la zona rural. Ahí tienes una cuestión, pero además de eso, ni que Dios quiera, se produce un fenómeno como el que sufrimos el fin de semana pasada, pues lo sufrió toda Guatemala, no Pinula nada más, no Santa Catarina, y si se diera en un área muy, muy grande, ¿en qué zona? Tenía un efecto, ¿ok? Puede tener un efecto. Entonces, ¿quiénes serían mejor gobernantes? ¿Quién al final puede ser mejor? ¿Y quién es su figura presidencial favorita? Esas variables, según dijeron los rotarios, ahora tenemos entonces la lógica de no solamente dejarnos llevar por la comunicación social o publicitaria, sino ahora tenemos elementos de juicio. Entonces, ahí está. Como se me está acabando el programa, pero es importante un tema. Qué rápido. A mí me llamó la atención, y rapidísimo, a mí me llamó mucho la atención realmente estadísticamente cuando se mira que el voto de rechazo de parte del candidato Morales es casi nulo. Sí, él no tiene lo que llama antivoto, no tiene antivoto. No tiene antivoto. Pero no tiene por qué tener antivoto, o sea, él no tiene historia política fuerte, en consecuencia no tiene tacha, no tiene por qué tener antivoto, entonces él efectivamente sale con antivoto. La figura que compite, que es la señora Torres, tenía un antivoto bastante elevado en la campaña. Y hay que admitir que lo ha ido diluyendo. O sea, su estrategia urbana ha funcionado. Ha tenido una estrategia, un comportamiento, le han modificado comportamientos. Tiene un buen grupo detrás. Yo también creo que ella es muy disciplinada, muy trabajadora. Es muy trabajadora y ya no ha mejorado. O sea, sé que el antivoto ya no es tan elevado como era, pero sí lo es en relación a Morales, 100%. 100%. Porque ella tiene aproximadamente un 20% de antivoto y él no tiene ninguno. O sea, ahí tienes un efecto también. Los 4 o 5 puntos de diferencia en primera vuelta entre uno u otro candidato, ¿es algo que deberíamos de ver? ¿Es algo importante o no? Sí, es importante. Sí, vamos a suponer que se diera el fenómeno, lo cual no se va a dar, de que solamente salgan a votar los que votaron por uno y dos. Sí. Entonces esos 4 puntos, wow, tienen una diferencia tremenda. Pero son importantes. Pero aparte de eso, déjame dar un dato. En la primera vuelta, un punto significaba 55.600, más o menos 55.000 votos es un punto. Sí. ¿Por qué? Porque el padrón estaba formado por aproximadamente 5. Digo, los que iban a votar, el padrón cinco era más. 5 millones. Exacto. Sí, entonces un voto de 55.000. Quiere decir que 4 son 200 y pico mil votos. Entonces, si tú agarras, vamos a suponer que se fueran 4, es un ejemplo, si se mantuviera igual. 200.000 dividido entre los días que faltan, y eso es lo que hay que ganar para poder empatar la pelea. Alberto, lamentablemente estamos llegando al final. Ya, que me siento muy triste. El tiempo está, pero tenemos realmente, creo que tenemos claro el panorama. Por favor, un mensaje positivo a nuestra audiencia. Sí, muy bien, primero, ante todo, gracias. Perdón por cualquier fallo que pueda haber tenido. Estoy en presencia de gente muy capaz y muy inteligente. Mi única solicitud a los guatemaltecos es: vayan a las urnas, por favor. Vayan a votar y vayan y voten por una opción. Si no tienen una opción favorita, busquen la opción menos. O si no tienen una moneda al aire. Pero lo que no nos permita que a nivel mundial, que los ojos del mundo, el mundo están puestos en estos momentos en Guatemala y los guatemaltecos, que somos el ejemplo de Latinoamérica, nos vean como gente que no vamos a exigir nuestros derechos a las urnas. O sea, nos harían solucionar muy mal un abstencionismo elevado y una cantidad de votos nulos sería horrible. Así que por favor vayan a las urnas, que es un deber patrio. Muchas gracias, Alberto, por este aporte que es importantísimo para nuestra audiencia. Sigamos analizando y construyendo esta democracia día a día y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva.